Okay, hello class. Hi Jocelyn, hi David. Teacher. Hello, how are you today? Good. You're Bye. good today? Hi David, hi Jocelyn. ¿Cómo le va, chicos? Gusto verlos nuevamente. Okay. ¿Cómo están ahora? ¿Les tocó trabajar? Did you work today? No, es el último día de acá. De descanso. Ah, ok. Muy bien. Sea que sus turnos sí son rotativos, no es como un horario fijo. Oh, ok. ¿Y cómo se sienten trabajando con turnos rotativos? ¿Ya se acostumbraron o es algo pesado? Creo que perdemos la noción del tiempo Me bastante. imagino, sí, eso noté el sábado. Yo pensé que era como un horario fijo establecido, pero no, no se preocupen. Por eso me gustan escucharles para ver cómo es que se trabaja. Vaya, el sábado tuvimos sesión. Qué bueno que nos vimos muy rápido ahora. Así deberían de ser las clases, un poco más constantes, ¿verdad? Para no perder el hilo de la idea de lo que hemos estado viendo. Ok, ya somos, ¿cuántos en la clase? Five. Quiero ver en la asistencia son, let me see. 16, 16, faltan un poquito. ¿Qué tal la plataforma? Did you complete the platform? Se ve la plataforma. La sección 4, sí. La 4, ya van por la 4, ok. Me alegran, los felicito. Sí, vamos a dar por finalizada la sección 4 ahora, ok. Ya le iniciamos el Saturday and today's class. We will have two more topics. Vamos a ver dos temas más de la section number 4. Igual, si gustan, nos vamos a plataforma y revisamos en un ratito para que ustedes vean cómo va su trabajo, si respondieron lo mismo, si hicieron el análisis también de los exercises, de cómo llegaron a la respuesta. La idea es que se vayan sintiendo seguros de cada tema que vemos, que puedan manejarlo. Por eso traemos ejercicios muy prácticos, tal vez cortos, pero prácticos para que se vayan sintiendo cómodos con la gramática, el vocabulario, y luego lo pongamos ya en una manera muy práctica. ¿Okay? Ya son cinco en la clase. One, two, three, sí, cinco, veo cinco. Vamos a dar unos minutitos más. Ok. But before your classmates come, let me see, do you remember the topic that we were covering on Saturday? ¿De qué hablamos el Saturday? What was the topic from Saturday? Vamos, look in your English notebook. Váyanse al libro a ver qué anotaron. Your English notebook. Possessive adjectives. Possessive adjectives. ¿Qué más era, David? Possessive adjectives. Possessive, Pronouns. yes, and había una tercera forma de demostrar posesión. De possessive adjectives, nouns, and the possessive. Pronouns. Okay, les muestro la información. Siempre tomemos nota para que no se nos olvide, porque de aquí. Imagínense, hasta el otro lunes, y yo no me voy a acordar, teacher, lo que vimos ahora. Por eso vamos despacio, vayan tomando notas. Les comparto siempre en WhatsApp lo que vamos viendo para que incorporen esa información en su English notebook. Eso es lo que veíamos el Saturday. How are we going to express possession by using adjectives, pronouns, and names. Yes, if I ask you, la pregunta que ocupamos para consultar pertenencia iniciaba con esta palabra, ¿se acuerdan? Whose. Whose is this? En plural, whose are these? Ok, les pregunto, look, I have a cell phone, creo que no se ve, let me see if you can see it, aquí está, look.
This is my cell phone. Les pregunto, whose cell phone is this? Empecemos con la práctica para acordarnos de todo lo que vimos el sábado. Whose cell phone is this? ¿De quién es este teléfono, clase? Whose cell phone is this? This is her cell phone. Okay, this is her cell phone. Or, ¿de qué otra forma lo podemos ocupar? Ocupemos la expresión al final de la oración. This is for this cell phone. This is Fernando's cell phone. Ah, era de Fernando. Okay, but now it's mine. Hoy es el mío. Ya me dijeron, this is her cell phone. Perfecto. Ocupemos la siguiente expresión. This is Elena's cell phone. I like it. This is Elena's cell phone. Or, le falta ese. This cell phone is hers. Great job. Edwin, do you have a cell phone? ¿Tiene un cell phone a la mano? ¿O qué tiene a la mano? Un cell phone. Un cell phone. Muéstrenos su teléfono. Look. Es el que estoy usando. Ah, pues no. Muestre otra cosa. Lo que tenga a la mano. What do you have there? Un bote de fe. ¿Eso qué es? Glue. Digámosle glue. Glue. Vale. En clase les preguntamos whose glue is this. ¿De quién es esta pega? ¿De quién es este bote de pega? Demos respuesta. Miren, es de Elwin. Este es un más grande. Sí, mi amor. Clase, los escucho. Whose glue is this? Aquí. Whose glue? Ajá, yes. These are his glue. Look, whose glue is this? This, perdón. Don't worry, go please. This is his glue. Great. Ahora con un pronombre. This glue is his. Great job. Ahora con el nombre. This is Edwin's glue. Great job. Next one. Harrison, muéstranos algo que tenga por ahí. It's a pen. It's a blue pen. Un lapicero azul. Class, whose pen is this? Whose pen is this? Vamos, denme tres respuestas. ¿De quién es ese lapicero? Whose pen is... Bueno, y digámosle that. ¿De quién es ese lapicero? Whose pen is that? Tres respuestas. Whose pen is that? Vaya, puede bajarlo, Gerson. Thank you, Gerson. Vamos, probemos con... David, deme una de las respuestas posibles. Whose pen is that? This is his pencil. Okay, this is his pencil. Bien, el siguiente no puede ocupar un adjetivo. Muy bien, David. Edwin, okay. Ocupe un pronombre. ¿De quién es este lapicero? Whose pen is that? This. Pencil is there. This pen. This pen is, ¿de quién es? Is his. Muy bien, great job. El siguiente no puede ocupar un pronombre, sino el nombre. Yes. Jocelyn, whose pen is that? This is her This is her son's. One more time, Jocelyn. This is her son's pencil. Oh, pen. Es un lapicero. It's a pen. Great job. Jocelyn, muéstranos algo que tenga la mano, please. Charger. It's a charger. Muy bien. Pregunto, ¿de quién es ese cargador? Whose
Escuchen, charger. Whose charger is that? ¿De quién era? Dijimos que es de Jocelyn. Fernando, whose charger is that? Whose charger is that? This is her charger. Ok, perfect. El siguiente no puede ocupar el adjetivo. Great job, Fernando. Luis Leiva, whose charger is that? Sería that charger is hers. Great job. I like it. Buena respuesta. El que sigue no puede ocupar ni adjectives ni pronouns, sino el nombre. Guillermo Dueñas, whose charger is that? ¿Qué opción nos queda, Guillermo? Ocupar el nombre, ¿verdad? This is Jocelyn's charger. Great job. Guillermo, algo que tenga en la mano. Show me something that you have. Wallet. Your wallet. Y tiene dinero, ¿sí, verdad? Yeah. It's full of money. Así que, es así, diga, es mía, diga. Whose wallet full of money is that? It's Guillermo's. Guillermo, díjame a alguien en la clase. ¿Quién quiere que participe, Guillermo? Luis Madrón. Okay, Luis, whose wallet is that? Hi. Sería teacher. Okay, puede elegir cualquiera de las tres opciones disponibles, o un adjective, o un pronoun, o un name. Whose wallet is that? Permítame. But don't worry, tome su tiempo, take your time. Sería whose Guillermo wallet. Ajá, ¿cómo? ¿Whose? Si no, ¿cómo respondíamos? Vaya, pongámoslo por escrito. ¿De quién es esa billetera? De Guillermo. ¿Sí? Ajá, de Guillermo. Entonces podemos decir, esa billetera, that wallet. ¿De quién es? Dijimos, Eduardo. ¿Será el orden correcto, clase? O Daris. ¿Cómo lo ordeno? Si quiero ocupar el nombre, ¿cómo la ordeno? Daris Guillermo Wallet. Ah, muy bien. Daris. Guillermo, ¿qué le pertenece a Guillermo? Una billetera. Bien, Daris Guillermo Wallet. Luis, probemos una segunda forma. Luis Eduardo. Ya tenemos esta ocupada. Exprésemelo o con un pronoun or with an adjective. Whose wallet is that? Puede ocupar his en medio de la oración o puede ocupar his al final. Vamos, Luis Eduardo. Whose wallet is that? Yes, that is here wallet. His wallet, perfect, great job, muy bien. Siguiente, ya no puede ocupar ni un nombre ni un adjetivo, le toca pronombre. ¿Quién le toca a Ronald? ¿Será que está por ahí, Ronald? Are you there? Whose wallet is that, Ronald? Hello. Hello, Ronald. Ocupemos un pronombre para responder. Whose wallet is that?
paso. ¿De quién es esa billetera? Dijimos que era, mire, de Guillermo. Respondamos ocupando his al final de la oración. ¿Cómo redactaría la oración? ¿O le ayudamos, clase? ¿Necesita ayuda, Ronald? Yes, please. Muy bien, vamos, Harrison. This wallet is his. Great job, this wallet is his. Ok, ¿cómo se sienten con este tema? Este es un repaso apenas de lo que ya vimos. ¿Sí? ¿Será que volvimos a recordar cómo expresar pertenencia? ¿Y es algo? Sí, hay tres formas de expresar pertenencia. ¿Cuáles eran? Possessive. Vamos. Bien, pronoun. ¿Qué más? Nouns. Nouns. And, vale, pongámoslo en orden. Possessive adjectives, possessive pronouns, and names. ¿Sí? Name. Ese orden. Por eso es necesario que tomen nota. Mire, todos los ejemplos que puedan tener, entre más ejemplos tienen, mejor. Así la comprensión es más rápida, porque si yo reviso mi cuaderno hasta el otro lunes, ya no me, se me olvida, ¿ok? Clase, ¿de qué vamos a hablar ahorita? Section number 4, we are going to talk about two topics. Vamos a combinar dos temas, uno de gramática, this one, de present continuous. Combinémoslo con vocabulario. What vocabulary? Vocabulary about weather and seasons. ¿Qué será esto, clase? Weather. What is the weather? And what is the meaning of seasons? ¿Qué será esto? Lima, weather and... Ah, por ahí van cerquita. ¿Qué será? Empecemos con este. What is this? Weather. Clima. Ah, ok, el clima. ¿Y cómo está el clima? Si lo hablamos en español, ¿cómo está el clima ahora? How's the weather today? Nubi. Ah, ¿será que hace calor? Is it hot? ¿Hace frío? ¿Está lluvioso? ¿Está soleado? ¿Ven las expresiones que ocupamos en español? Si hablamos del clima, ajá, muy bien. Por ahí tienen idea. Great job. How about the seasons? Y si yo digo en qué estación del año estamos, what is the season? Winter. Winter, excellent. Bueno, entonces vamos a aprender las diferencias de weather y su vocabulario and the difference when we talk about seasons, ok. Y las vamos a combinar con oraciones de el presente continuo. Como ustedes bien observan por acá, dice present. O sea que las ideas van a ir redactadas en el pasado. Not right. In the future. No, in the present. Pero tiene una forma de expresarse, una actividad que es continua. O sea que cuando yo la estoy diciendo, está pasando en el momento, ¿sí? Present continuous. Ok, but for that, we are going to the platform so we can watch a short video. Revisamos cierto vocabulario, ¿ok? It's, if you see, we are going to go to the platform, section number 4. And let's see what we have right here. Okay, I want you to listen and then we practice. Here we go. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation
It's very cold, which illustrates how this topic is used. Well, let's stop here before we are going to listen to the conversation. Look what we have right here. Tenemos una picture. We have these four places around the world. ¿Qué lugares pueden identificar? ¿Qué picture? ¿Qué país es este? Number one. Picture number one. Look. Brazil. Brazil in picture number two. Korea. Korea. Qué buena pronunciación. Korea in picture number three. The U.S. And in picture number four. Russia. Russia. Great job. We have Brazil, Korea, the U.S., and Russia. What can you tell me about Brazil? What information can you tell me about Brazil? Leamos, ¿qué información me dan de Brazil? What is the information about Brazil? It's warm, it's very sunny. Ah, okay, but let's start with this one. Empecemos con acá arriba. Yes? Muy bien, it's spring in Brazil. Muy bien. Ahí me decían en Spanish, ¿qué será entonces spring? What is spring in Spanish? Primavera. Primavera, okay, it's spring in Brazil. This is the season. What season is it? It's spring. Revisemos qué estación del año es en Corea. What is the season in Korea? It's summer. It's summer. Tell me about the United States. What is the season? Fall. It's fall. What is the season in Russia? Winter. Winter. It's winter. Spring, summer, fall, and winter. Bien. Describamos spring. It's spring in Brazil. ¿Sí? ¿Cómo se siente la primavera en Brasil? It's warm and it's very, very sunny. Very sunny. It's warm and it's very sunny. Tell me about this, the weather. ¿Cómo está el clima entonces durante el verano? It's raining and it's hot and humid. Great job. Vamos, todos pueden participar. How is the weather during fall? How is the weather? It's cloudy and windy. Great job. Tell me about the weather during winter in Russia. How's the weather? It's snowing. It's snowing and it's very cold. Okay, revisemos este vocabulario entonces. Let's check the vocabulary that we have right here. Okay, primero vamos a hablar de el clima, ¿sí? El clima totalmente diferente a hablar de las estaciones, the weather. La pregunta más común, that is a very common topic. Esto es un tema muy común. Por ejemplo, how is the weather? ¿Cómo está el clima? Te pueden preguntar. How is the weather? How is the weather? Y nosotros podemos responder sobre el clima ocupando el qué. Miren, aquí está la información. What are we going to use? Adjectives. ¿En dónde más han visto los adjectives? Ya hemos visto tres veces este tema, los adjetivos. Yes. ¿Dónde más hablamos de los adjectives? Acuérdense, vamos. Enlacemos todo lo que hemos visto. ¿Dónde más ocupamos adjectives?
para describir apariencia de persona. Great job. ¿Te acuerdan de esto? Para describir appearance and personality. ¿Se llamaban adjetivos? Claro. ¿Dónde más vimos adjetivos? Yes. ¿Se acuerdan que el nombre de los colores se convierte en adjetivos? ¿Por qué? Porque están describiendo a un objeto, ¿sí? También estos eran adjetivos, ejemplos de adjetivos. Y en la última clase vimos otros adjetivos, ¿quién se acuerda? Aquellos que demostraban pertenencia o posesión, los possessive adjectives, ¿ok? Y ahora le vamos a agregar más adjetivos. Pero en esta ocasión, ya no para expresar pertenencia, ya no para describir un color de una prenda de vestir, not really. Ya no lo vamos a ocupar para describir personality and appearance, no. ¿Qué vamos a describir entonces? What are we going to describe? In this case, we are going to give an opinion about the weather. Para dar mi opinión sobre el clima, ¿qué palabritas ocupo? Adjectives, ¿sí? Entonces aquí hay otro grupo de adjetivos. Revisemos qué adjetivos podemos usar. How is the weather? It's sunny. ¿Qué será esto, clase? It's sunny. Sunny. Soleado. Soleado. It's hot. Caliente. Caliente. It's warm. Casi lo mismo. Ah, pero ¿cuál es de más intensidad? ¿Será hot, sunny o warm? Hot. Hot, ¿verdad? Warm sería ni está helado, pero tampoco está muy caliente. It's warm. It's warm. ¿Sí? It's warm. Ok, estos tres hacen referencia a calor, ¿verdad? Sunny, hot, and warm. Ok. Sunny tal vez lo podemos ver a través del sol, ¿verdad? Oh, it's sunny. Está muy soleado. Y estos dos solo los sentimos. ¿Sí? It's hot and it's warm. Y son adjetivos los tres. How is the weather, class? It's cloudy. Cloudy. What is this? Nublado. Nublado, exactly. It's cloudy and it's windy. What is windy? Ventoso. Ajá, como creo que en español, ¿cómo le llamamos? Cuando hace mucho viento. En el Ecuador decimos está haciendo norte. Está haciendo norte, Carl. Está con mucho viento. Viento, ventoso, dicen. It's windy. Windy, hace mucho viento. Por ejemplo, si ustedes van a lugares altos, los planes de renderos. Son lugares muy elevados. Normalmente, ¿qué podemos sentir? ¿Qué sensación tenemos? Que es, it's a very windy place. Hace mucho viento, windy. A eso se refiere, mucho viento. And foggy, do you know what is the meaning of foggy, class? It's foggy. It's nublado, I guess. Ah, será nublado, but look, it's foggy. For example, in the morning, we can see that the weather is foggy. En la mañana pasa mucho este efecto. Foggy. Neblinado, como neblina. Neblina, muy bien. Entonces, ¿será lo mismo neblina que nublado? Not, right? No. Foggy, neblina. Neblina, ¿ok? ¿A qué hacen referencia estas tres? Nublado, con viento, con neblina. Probablemente cuando hablamos del clima en la mañana, ¿verdad? It's cloudy, it's windy, it's foggy. Okay. Revisemos tres más. How is the weather, class? It's
Stormy. What is stormy? Tormentoso. ¿Será que estos días los podemos considerar así? Stormy days. Días lluviosos, stormy days. Yes, right? Stormy. Por ejemplo, anoche o en la madrugada, creo que fue. At midnight, it was stormy. Si me hubiesen preguntado, ¿cómo está el clima en la medianoche? Oh, it is stormy. Está lluvioso. Combinémosle un poco más a la lluvia. Thundery. Thunder. Thundery. Rayos. Ajá. Con rayos. Cuando son las tormentas eléctricas. Oh, it's thundery. Or we can say es rainy. Ajá, exactly. Muy bien. Me encanta que analicemos. Stormy es una lluvia muy fuerte, constante. Rainy, un poco más leve la lluvia. Puede durar minutos incluso, más leve. Oh, it's rainy. It's stormy. Cuando ya es algo más constante y fuerte. Okay, let's continue. How is the weather? It's cool. It's cool. ¿Qué será esto en comparación a cold? Agradable. And cold. Usualmente, en, bueno, no sé en qué parte están ustedes. Where are you right now? San Salvador? Or what place are you at the moment? Yes? Because I am at, in San Salvador right now. La Libertad Este. La Libertad. Vaya, en La Libertad creo que hace un poco de calor, ¿verdad? Entonces, vamos a comparar con lo opuesto. Cool and cold. Usually, we can refer to the weather as cool. Lo mismo, no hace un frío tan intenso. Sí, es agradable que hasta puedo andar sin abrigo. Pero sí siento frío. Ah, it's cool. Cold. La temperatura baja un poquito más. Por ejemplo, si nos vamos a el Pital. Ah, ya puedo sentir y quizá y si tengo que abrigarme. Oh, it's cold. Es muy helado. Si le subimos un poco de intensidad y bajan los grados, la temperatura baja. It's icy. Or we Al can punto say, de congelación. Exactly. Or it's snowy. We don't have this one in El Salvador, okay? Because we don't have snow. No tenemos Never. Nieve en El Salvador. We ne Aunque dicen que sí, ¿verdad? Ya ha nevado. O ha habido como esa sensación en lugares muy altos, ¿ya? Yeah? Like icy and snowy. But, entonces, los únicos que ocupamos son estos nosotros. Cool and cold. Recuerden esa idea. Cool. Hace frío, pero soporto. No necesito abrigarme. Cold, que es un poco más helado. Give me examples. Denme entonces ejemplos de lugares que sí podemos decir it's cold, que hace mucho frío. What places? Cerro Verde. Cerro Verde, it's a very cold place. Yes. Any other example? Espíritu de la Montaña, la Unión. And where is that? ¿Dónde está ese? Where is that? En la Unión. En la Unión, really? Okay, it's a cold place. Okay. Los Naranjos. Los Naranjos, where is Los Naranjos? Chalate, right? It's a cold place, okay. El Boquerón. El Boquerón, yes, el Boquerón, it's a cold place. Is La Libertad a cold place? Is the weather cool in La Libertad? Santa Tecla. Santa Tecla, exactly, right? Even, creo que ya he estado en las mañanas en Santa Tecla. It's a very cool place. San Miguel, what do you think about San Miguel? Hot. Is it cool? No, right. Ahí no creo que ocupemos cool. Ahí es hot. It's a very hot place. Okay? Lugares muy, muy calientes.
estado questions about this. Preguntas de esos adjetivos ahorita. Questions. ¿Sí? Es el significado de alguno que no hayan entendido o que quieran un ejemplo. Sí, quisiera otra vez el refresh de windy, foggy. Muy bien, por windy. But look, in windy here we have a picture. Miren, windy. It's this one, windy. Tiene que ver con el viento. Hace mucho viento. Mucho viento, no sé. Windy, yes. Y foggy es esta sensación que tenemos más que todo en las mañanas, que hay neblina, neblina. ¿Y cómo diríamos? Pero es que no decimos está nublado, ¿verdad? Cuando hay neblina. Hay neblina. Hay neblina, decimos, ¿verdad? So, sí. Esa sería la idea en español, hay neblina. Exactly, that's it. Any other? Ah, probably. Esa creo que no se las incluí. It is hailing. ¿Qué será hailing? According to the picture, what is hailing? Granizo, creo que. Yes, exactly. Granizo. Does this happen here? ¿Pasa esto aquí? Hailing. Yes. Yes. Sometimes, right? Algunas veces hailing. That's it. Entonces, ¿cómo responderían al clima ustedes? How is the weather? Look. We usually use it is when we talk about the weather. La combinación es así. It is plus an adjective. Vamos a combinar. It is más un adjetivo. Más un adjetivo y así estarían respondiendo sobre el clima. Les pregunto, how is the weather? Primero les voy a consultar en dónde están ustedes. Where are you? Me dicen en San Salvador, La Libertador, el lugar en donde están ahorita. Y luego yo les consulto, how is the weather? Practiquemos, speaking practice. Yes. Empecemos con Harrison, me aparece de primero. Harrison, where are you? Where are you at this moment? Hi, Harrison. In Armenia, San Felipe. In Armenia, and how is the weather in Armenia right now? It's warm. It's warm? Okay, interesting. Luis Eduardo, where are you right now? In Lourdes, La Libertad. In Lourdes, and how is the weather in Lourdes? It's sunny. It's sunny? Okay, it's sunny. Let me see. Excellent. Jocelyn, where are you at this moment? In San Juan Opico. And how is the weather in San Juan Opico? It is hot. It is hot. Oh, I can imagine. Luis Leyva, where are you right now? In el refugio de Aguachapán. Aguachapán. Yes. And how is the weather in Aguachapán? It's sunny. It's sunny, okay. Is it warm or hot? Hot. It's hot, okay, interesting. Hot. Fernando, where are you at this moment? In Santa Rosa, La Libertad. And how is the weather in Santa Rosa? It is sunny, very hot. It's sunny and very hot. ¿Escucharon lo que ocupó Fernando? No solo nos dijo que hacía calor, sino mucho calor. It is very hot. Very lo ocupamos para resaltar que no hace calor, sino mucho calor. It is very hot. Interesting. Guillermo Dueñas, where are you? Where are you at? I am Lourdes. In Lourdes, and how is the weather in Lourdes? It's sunny. It's sunny. Is it hot or warm? It's warm for me. It's warm for you. Okay, interesting. Yeah. David, where are you at right now? In Lourdes. In Lourdes, and how's the weather in Lourdes?
Cloudy. Really? Is it cloudy? Yes. Is it hot, warm, or cool? Warm. It's warm. Oh, that's nice. Edwin, where are you at the moment? In Lourdes. Where are you? Lourdes. Yes, Lourdes. And how is the weather in Lourdes? It is sunny. It is sunny. Is it hot or warm? Hot, very hot. Ah, very hot. Entonces está sunny and it's very hot. Wow, interesting. ¿Quién me falta? Ronald. Hi, Ronald. Ahí vemos el clima de Ronald. Aquí hello. Vamos a ver. Hello, Ronald. Where are you? Hello. In Santa Ana. In Santa Ana. And how is the weather in Santa Ana? It's hot. It's hot? Okay. And it's very sunny, right? Pueden observar la imagen de Ronald, chicos. Miren, hay mucho sol. It's very sunny. It's a very nice... Hay stadium, Jorge. Mágico González. Imagine. Qué envidia. ¿Dónde anda, Ronald? That's amazing. Okay. And it's very hot, right? Ya ven que sí. Yeah, de cualquier lugar podemos entrar a la English class. Gracias, Ronald, por acompañarnos. Okay. Jenny. Veo por ahí a Jenny y Jacqueline. Chicas. Hello, girls. How are you today? Hello, teacher. Hello, Jenny. Hello, teacher. Hello, Jacqueline. Jenny, empecemos con Jenny. Jenny, where are you at this moment? In Lourdes. And how is the weather in Lourdes? It's sunny now. It's sunny now? Okay, is it hot or warm? Warm. It's warm, oh, okay, interesting. And you, Jacqueline, where are you? In Quetzaltepeque. And how is the weather in Quetzaltepeque? It's sunny. It's sunny. Is it hot or warm? Look. Hace sol, pero ¿cómo está? ¿Con mucho calor o está un poco cálido el clima? Is it hot or warm, Jacqueline? Yes. Ya no le escuchamos. ¿Qué se nos hizo, Jackie? Or water, aquí estoy. Okay, okay. ¿Cómo es el clima? ¿Hot or warm? Warm. You say warm, sí. Right? Okay. Me faltó alguien, ¿no? Right? Let me see. No, creo que les consulté a todos. ¿Está claro cómo hablar del clima? Sí. ¿Is it clear? Yes? Yes. Vale, porque nos vamos a mover a hablar de las estaciones. But before... Let me check the attendance list. Aquí vamos. Today is Monday 26. Chicos, ya casi se va el mes de junio. Qué rápido. Vamos, Alex. Alex Osmin Ramírez. Do you know about Alex? ¿Quién sabe de Alex? No. David Antonio Ruiz. Here. Okay, David. Edwin Vladimir Gutiérrez. Present, teacher. Okay, Edwin. Fernando Ernesto Sánchez. Present, teacher. Okay, Fer. Jenny Angélica Solorza. Present, teacher. Ok, Jenny. Guillermo Ernesto Quesada. All right. Guillermo Ignacio Dueñas. Present. Ok, excelente. Gerson Adalberto Morán. Present, teacher. Ok, Gerson. Jacqueline Xiomara Menéndez. Present, teacher. Ok, Jacqueline. Present, teacher. Muy bien, excelente. Jonathan Vladimir Rosales. Not here today. Luis Alfredo Leiva. Present, teacher. Luis Eduardo Medrano.
Present teacher. Ronald Iván Martínez. Present teacher. Y Ronald Víctor Daniel Rivera. Ya no está Víctor en la English class. Pero verdad que estaba. He was here. Okay. Oh, he didn't come. No, I guess he was there. Que yo sí lo vi al inicio. I was checking the attendance list. And Jocelyn Guadalupe Quintanilla. Present teacher. Okay, Jocelyn. All right, how is the weather? Ya sabemos que se responde con it is más un adjetivo. Necesitamos entonces para hablar de las seasons. Take a look at this information, okay? As you were mentioning before, in English we have four words to express the weather. Well, not really, not the weather, the seasons, I'm sorry. Cuatro palabras para expresar las estaciones. We have winter, spring, fall and autumn, and summer. Okay, let's read the information. The seasons in English, there are four seasons. The names of the seasons in English are winter, spring, summer, and autumn or fall. ¿Qué es entonces en español esta? Winter. What is winter, class? Invierno. Invierno in spring. Primavera. Primavera, exactly. Escribámoslo para que las diferenciemos. Summer. Summertime. Verano. Verano. Y tenemos fall or autumn. Otoño. Otoño. ¿Y entonces cuál voy a ocupar? ¿Será que ocupo autumn o voy a ocupar fall? Look, tenemos la información. Fall is used in American English. ¿Sí? ¿Qué inglés estamos aprendiendo? ¿American or British English? American. American. Entonces, ¿cuál van a usar ustedes para referirse a el otoño? Fall. ¿Sí? Ocupemos esta palabra. Fall. No es que esté incorrecto ocupar esta, pero es esa la diferencia. Inglés británico y americano. Fall. ¿Ok? Here we go. Look. Tenemos el ciclo de las estaciones, pero en español, well, not in Spanish, en El Salvador, ¿cuáles son las más marcadas que nosotros tenemos? Which are the ones? Invierno y verano. Ajá. What was that again? ¿Cómo fue otra vez? ¿Medio escuché por ahí? Las estaciones que más vivimos, winter and summer. Chicos, y ustedes pueden distinguir cuándo es winter y cuándo es summer, ¿sí? O ya no creo que no podemos poner fecha, ¿verdad? ¿Y ahorita en qué estamos? ¿Estamos en winter o summer? Winter. En ambas. Summer. Winter, summer. En teoría, winter. En teoría, que in theory. Yes, because yo puedo recordar que antes sí se sentía bien marcada el inicio del winter y el final del summer, pero hoy es como una combinación, que llueve pero no. Y también allá por diciembre, pero quiero llover, llueve también. Entonces, winter and summer. And what happened to this one? ¿Qué pasa entonces con spring and autumn? Son estaciones que van integradas, van en conjunto a las siguientes etapas del año. ¿En dónde incluiríamos spring? ¿Lo ponemos en conjunto con summer? ¿O lo ponemos con winter? ¿Verdad? Spring and summer together. And then we have fall. ¿El otoño cuándo sucede? ¿Antes de o después de? Exactly.
winter, that's it. Para que ustedes puedan diferenciar, las cuatro estaciones sí las vivimos, pero no son tan largas o marcadas como en otros países, ¿ok? Winter and summer. If I ask you about your favorite season, ya les voy a consultar su estación del año favorito. But how are we going to express that? Para expresar la estación del año, ocupamos in. Look, people go to the beach in summer. No vamos a decir on summer, at summer, no. In summer. It rains a lot in winter. There are many flowers in spring. Leaves fall from the trees in fall. ¿Ok? Va, nos vamos a ir a la práctica. Les voy a agregar unas preguntas más a este grupo. Van a consultar sobre el clima y las estaciones. But first, antes de que nos movamos, ¿quedó claro cómo responder sobre su estación favorita? No el clima, estación favorita. Oh, dear. We thought that. That's all right. How is the weather right now? Okay, ahorita les envío entonces tres preguntas. How is the weather right now? Number one, what season is it now? Number two, what is your favorite season? And number three, how is the weather right now? It is plus an adjective. Vale, ahorita les muestro lo que estaba escribiendo. Just give me a moment. Remember, this is going to be a speaking practice. Siempre que los envío en grupo, la idea es que hablen, ¿ok? Speaking practice. Para que escuchen a sus compañeros, intercambien información y luego lo traigan a la English class. Ok. How much time? Voy a dar 5 minutes. 5 minutos creo que está bien. Ok. Look. What season is it now? Practiquemos antes de irnos. ¿Cómo es la estación? What season is it now? ¿Qué estación estamos, clase? What season is it now? Miren, ocupo la misma estructura. It is plus the season. What season is it now? Ya me dijeron al inicio, ¿qué estación estamos? It is winter. Winter. Y si les preguntan, what is your favorite season? ¿Cómo responden a eso? My favorite season is summer. Ok, pueden ocupar la expresión my favorite season is, y mencionan la estación, o pueden decir it is plus the season. Vale, voy a enviar todo esto al chat ahorita, ok. Here we go. Speaking time. Exercise number one. El primer ejercicio es practicar this one, this information. Luego se pasan a practicar si terminan rápido. Let me go back. Vamos a borrar. Si terminan rápido la actividad, se pasa con esta. Preguntar cómo está el clima.
Y empiezan a ocupar el vocabulario. Is it cloudy? Is it sunny? Is it windy? Para que practiquen, ¿ok? 5 minutes and then we come back. Let me send this picture to WhatsApp right now. Here we go. Wait. Let's wait for WhatsApp to open. All right. Vamos a ir a grupos ahorita. Ya les envío WhatsApp, ¿ok? Allí en ese espacio en blanco. Let's go, class. Vámonos. It's time to work. Picture number one. That's it. Go and work with your classmates, please. All right. With swimsuits. Que puedes ver a bastantes chicas en la playa con trajes de baño. Pero si no, no hay ningún problema, se puede dejar. Cabal, ahí sí quieres agregar algo más. Ah, ok. Bien, entonces, si quieres empezamos. Vale, les pregunto yo si quieren. Dale. Ok, Guillermo, what season is it snow? It is winter. Okay. What is your favorite season? My favorite season is summer. Okay. Luis, what season is snow? It is winter. Okay. What is your favorite season? My favorite season is winter. Okay. Ahora me preguntan a mí. Okay, Gerson. What is okay, ¿qué más? ¿Vos o yo? Dale vos. What is, aquí, perdón. What season is now? It is summer. What is your favorite season? My favorite season is in winter. Why? Guillermo. Try to say something. What is your favorite season? My favorite season is in winter. And why? You can say, for example, my favorite season is winter because the weather is very cold. Ajá, ahí tengo una duda. Ahí le estás diciendo por qué te gusta esa estación. Ajá, porque es tu favorito. Ah. A ver si se sería. Because very cold. Que más frío. Más helado. The weather is very cold. Because the weather. Okay. Ajá. Okay. And how is the weather right now? It is warm. So, tell me warm. Creo que estamos bien ahí. Yo digo que sí. Ya te preguntamos, Luis, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya?
Y la otra okay. Veamos los adjetivos del clima. La otra sería la de sunny, hot, warm. Ajá. Low, windy. Very windy. Foggy, ¿cómo se pronuncia? ¿Está bien así? Foggy o... Sí, foggy. Ok. Stormy, thunder, rain. Mirá, Guillermo, lo de AC y snow. ¿Cuál es la diferencia? Icy y snowy. Bueno, snowy es cuando está nevando, ¿va? Pero icy es como quizás... No sé, pero quizás... Antes de que empiece a nevar, que pone frío. No, es como... Pero no, a la nevada. Ah, ok. Ajá, como algo previo a la nevada. Ay, sí. Ah, ok. Súper helado, ajá. Antes de que caiga. Ajá. Completar, va. What is season is now? It is winter. What is your favorite season? My favorite season is summer because I like the weather. How is the weather right now? How is the weather right now? It's sunny, very hot. Sunny, very hot. Hoy vamos al revés. Voy a preguntar a ver si contesto yo. What season is now? It is. What is Samsung? It is. ¿Cómo invierno? La, ajá, la primera es la de. What season is it? It is now. Creo que es una de las estaciones, ¿no? Winter. This is winter. Winter, uh-huh. What is your favorite season? My favorite season is winter because I like. Y lo que te dije, ya no sé cómo poder decir. Ajá, sí, vamos a preguntar a la pinche. Because. Porque me gusta mojarme en la calle. Entonces, la siguiente. Sí. How is weather right now? It is hot. Uh-huh. It's hot. Durán, la de templado. What is your favorite season? My favorite season is howling. ¿Qué significa? I'm howling. Lluvia, it is howling. How? Yes. Howling. It's in howling. Ese es lluvia con granizo. Eso no me gusta. ¿Por cuál van, chicos? Esta práctica van, this practice, yes. Yes. Ambas, continue. I'm going to be listening. Okay. Ronald, how is the weather? How is the weather? It is sun. ¿Cómo es el clima? Ajá, ok. Jacqueline, how is the weather? It is in very sunny. It is okay. Very sunny, wow. Perfect. Chicos, ¿y su estación favorita? What is your favorite season? My favorite season is insomnia. Summer, yes. It's summer. Summer. It is summer. It is summer.
¿Quién más? My Luis, what is your favorite season? Summer. My favorite season is summer. It's summer. ¿Por qué? Why? Because it is very sunny. Because it is very sunny. Wow, excellent. And you, Ronald, what is your favorite season? My favorite season is sunny too. Summer, okay. Why? Because I can run. Yes. You can go to the beach. You can go to the beach. Pero nosotros no podemos, estamos trabajando. We cannot go. Yeah. We're working. Yes. No, yes. But, and you, Jacqueline, what is your favorite season? My favorite season is in summer. Why? Give me the reason why. Yes, summer. ¿Por qué? Why do you like summer? No, tratemos. Si no, ajá, si no, lo hacemos ahorita la respuesta, no se preocupen. Because in español, Spanish, please. Sí, en Spanish, luego le damos a redactarlo en inglés. Because. Porque puedo dormir por sería. I can sleep it. Ajá, exacto. En verano podemos dormir o en invierno. No, en invierno con lluvia. Sí. Because you can sleep. ¿Saben por qué me gusta? Bueno, exactly. Yo creo que nos gusta winter, pero también summer. Y hay varias opciones. Because. Vale, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo me responden el por qué les gusta? ¿Ok? Yes. ¿Terminaron? Did you finish the practice? Yes. Vale, vamos a hacer la principal. Great job. Ok. Excelente. Okay, let's go back. You know, I was listening to you. Tal vez lo que más nos costó es expresar por qué te gusta esta estación. Why do you like this season? I was listening to you and you were expressing my favorite season is summer. Because I can go to the beach, me decían algunos. Puedo ir a la playa. My favorite season is winter. Because I can sleep late. Duerme hasta tarde. Entonces, ¿cómo expresamos eso? Siempre traten de adaptar, ¿verdad? La estación del año a cosas que podemos hacer y que no. ¿Por qué? I can wear a sweater, puedo usar un suéter. I can wear boots, tal vez puedo vestir botas. No sé. Piensen en algo y dar siempre una razón por qué le gusta esa estación. Why? Let me take you to the platform. Let me see if you remember. ¿Sabes que se acuerdan de estas chicas en la platform? Tenemos una conversation right here. Do you remember Pat and Julie? Yes or not? Yes. ¿De dónde recuerdan a Pat and Julie? The problem with the jeans. Exactly. Whose jeans are these? That was the conversation in Saturday's class, right? And you know what? They have another issue. Tienen otro problema. Vamos a averiguar qué les pasa a Julie and Pat ahora, okay? Let's listen. Station. It's very cold. Here we go. Which illustrates how this topic is used. Listen. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next okay, is to let's practice go back repeating and listen the conversation. Again. Otra vez. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home.
Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Julie. First, before we read the conversation, we practice. I want you to describe. Vamos a describir lo que ya aprendimos. The question is, what is she wearing? ¿Qué está usando, vistiendo o qué tiene puesto? Podría ser la adaptación de la pregunta. What is she wearing? Empecemos con ella. What is she wearing, class? What is she wearing? ¿Qué está vistiendo? She is wearing. Yes. What is this? Jacket. Ah, is this a jacket? I guess it's not a jacket, no? She's wearing a coat. She's wearing a coat, but tell me the color. This is a black coat. She is wearing a black coat. She is wearing blouse. Red blouse. A red blouse. She is wearing how do you black find skirt. That? Black skirt. And she is wearing black high heels. Black high heels, yes. Bien, se acuerdan muy bien del vocabulario. Let's continue. What is she wearing? Look, let's start with this one. But tell me the color. Wearing blue hat. She's wearing a blue hat. Blue skirt. A blue skirt. Skirt. Skirt, no, this is not a skirt, scarf, blue scarf. What is this? Brown. A brown coat. Perfect. She is wearing, describe this one, please. She's wearing light blue jeans. She's wearing light blue jeans. Perfect. Tell me about her shoes. She's wearing brown boots. Brown boots. Perfect. Tell me about this. She's wearing blue gloves. She is wearing blue gloves. Okay. Bien, lo han hecho muy bien. Todo eso lo vimos el sábado. Oh no, what's the matter? What's the matter? Do you know the meaning of matter? ¿Qué significará matter? What's the matter? Problem. What's the problem? What's the issue? What's the matter? ¿Cuál es el problema? Oh no, dice Paz. ¿Qué pasa? What's the matter? It's snowing. ¿Cuál es el problema? Snowing. Ah, ¿y cuándo está nevando? ¿Estaba nevando? ¿Va a nevar o qué pasa? It's right now. Mientras ellas hablan, pasa la acción. It's snowing. And how is the weather? ¿Cómo está el clima entonces? How is the weather? Very cold. It's very cold. Okay. Are you wearing your gloves? ¿Tienes puestos tus? ¿Qué eran los gloves? Guantes. ¿Quién se acuerda? Guantes. ¿Tienes guantes. Puestos tus guantes? ¿Sí o no? No. 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 ¿Por qué no? No. They are at home. They are at home. Ok, ahí no, no funciona. Well, you are wearing your coat, pero estás usando, tienes puesto tu abrigo, pero ¿cuál es el problema con el abrigo? Bad no mind. Cold isn't warm. ¿Y cuál es el otro problema de Paz? No está usando la bota. Y no estoy usando bota, sino que está usando, vistiendo high heel. Ok, let's take a taxi. Thanks, Julie. ¿Se acuerdan quién era la que estaba enojada en la conversación anterior? It was Paz. ¿Cómo la... ¿Cómo le recompensó ese enojo? Julie. ¿Qué hizo Julie? ¿Mm?
La van a llevar. La va a llevar ahí. En un taxi, imagine, because the weather is very cold. Okay. In this conversation, we have four expressions. Vean, hay cuatro expresiones de cosas que están sucediendo en el momento. La número uno, what do you see here? Number one. It's snowing. When? ¿Cuándo está nevando? Right now. Are you wearing your clothes? ¿Estás usando tus guantes? ¿Tienes puesto tus guantes? No. ¿Cuándo? En el momento, ¿ok? Well, you are wearing your coat. ¿Cuándo está usando su abrigo? Aunque no sea caliente, pero ¿cuándo lo ocupa? Right now. I am not wearing boots. ¿No está usando botas? ¿O sí? Look. Not, right? She is not wearing boots. Okay. ¿Cómo se le llamará entonces a esta conversación, a esas expresiones? This is used of the present continuous. What is the present continuous? Como bien lo indica la expresión, son acciones en el presente. Exactamente eso, en el presente. Pero son progresivas, suceden en el momento. Porque fíjense, chicos, que el present continuous no nos sirve solo para hablar de acciones que pasan en el momento. Hay cuatro funciones más del presente continuo. Para hacer planes en el futuro, para expresar, let me see, cosas que alguien, ¿cómo le digo? Acciones ya previamente planificadas, que no suceden en el momento sin planificación, sino que ya están planificadas. Son como los tipos de acciones del present continuous, pero en este caso las ocupamos para hablar de el momento. Yes. Look what we have right here. Ya hemos venido trabajando con los pronouns and the verb to be. Ya los hablamos, ya reconocemos un pronombre, el verbo to be. What is the formula that we need to follow if we want to make an affirmative statement? ¿Sí? Vamos a hacer un repaso, ¿ok? Dijimos que en inglés tenemos tres tipos de oraciones. ¿Cuáles son esas? What are those? Recordemos, ¿qué tipo de oraciones puedo crear en español? Y en inglés también. Yes? Look. Affirmative statements. ¿Qué otro? Nega. Ajá. Vamos, negative. Con seguridad. Eso, con seguridad. Negative, teacher. ¿Qué otras? Possession. Conversation? No. Interrogative. Interrogative, or le llamamos de otra forma también. Question. Vaya, no olviden eso. Affirmative, negative, interrogative. What is the formula? Analicemos qué fórmula o qué patrón debo de seguir para hacer una affirmative statement. What is this? We have the subject or a pronoun plus to be, the verb to be plus verb, the verb with the ing and the complement. But if I ask you, si les pregunto, ¿qué es entonces un verbo con un ing? Le llamamos o ing form. El ing, esas tres letritas, es similar a que en español tenga las terminaciones ando, ento, ¿sí? Por ejemplo, si les digo un verbo en presente, leer, ¿cómo lo hacen continuo o progresivo? Leyendo. Leyendo. Dormir. Durmiendo. Durmiendo. Comer.
Comiendo. Comiendo. Bailar. Bailando. Bailando, ok. Entonces, ando, endo. Lo mismo es en inglés, si yo a un verbo le agrego la terminación ing, walk. Caminar, walking, walking. Habla. Caminando, caminando, dormir, miren, sleep. Sleeping. Sleeping. Durmiendo. ¿Ven lo que hace esta terminación? El ing. ¿Cómo le llamamos? Ing. Es una frase, una, ¿cómo le llamaría? Una expresión progresiva. Me convierte inmediatamente al verbo en progresivo. ¿Sí? Entonces recuerden esto. Fórmulas. Dijimos que vamos a tener un subject. Se me hizo el color, aquí está, red. No, I don't like this color. Bueno, no puedo cambiarlo en una oración. Subject. Subject. Plus. Verb to be. ¿Y cuál es el verbo to be, clase? El cero estar. Ah, ¿y cuáles son las tres formas del verb to be? I am, you, does, are. Great, entonces se los voy a poner así, en vez de poner verbo to be, les pongo am, is, and are. Ese es el verbo to be. ¿Qué le seguía? I am, verbo con, se los pongo así en grande, with ing, plus a complement. Okay. Revisemos si es cierto que esto se cumple. Subject, verb to be, verb with the ing, and complement, ¿ok? Leamos los ejercicios o los ejemplos afirmativos acá. Let me see, do I have a volunteer? Un voluntario. So you can read this information. Just one volunteer, please. Practice your English. Yo. Go, please. Can you read these examples? Usando los diferentes sujetos. Vamos. I am. Your. Wait, let me help you. Sería así. I am wearing shoes. You're wearing shoes. ¿Sí? Combinemos sujeto, verbo to be con este complemento. Okay, vamos. Go, please. I'm wearing shoes. Great. Continue. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. In this example? It's snowing. Tal vez no tiene nada que ver, pero es con el uso de it. It is. Great job. Dijimos que teníamos sujeto. I am wearing shoes. Sí, se cumple. Perfecto. Negative. ¿Qué le agregamos al negativo entonces? Look. Not. El not. Para hacer oraciones negativas, vamos a tener esta explicación. Look, es muy importante. This is what we're going to do. ¿Ok? For the negative statement. ¿Qué va a pasar con el negativo? If you see, we can add the expression not at the beginning like this. Pongamos aquí las negativas. Ya voy a arreglar toda esta información para compartírselo. Negative statements. Dijimos que la fórmula era subject plus verb to be, that is am, is, and are. ¿Qué le seguía? ¿Se acuerdan? Not. Not. Luego del not, ¿qué le sigue? Plus verb. Verb with the ing plus.
the complement. Perfecto. Para hacer oraciones negativas solamente, acuérdense, solamente negativas, podemos ocupar dos tipos de respuestas o oraciones negativas. Decimos, I am not wearing shoes. Forma completa, forma corta sería, look, I'm not wearing boots. I am not wearing boots. I am wearing boots. Okay. Para el sujeto I, solo puedo tener dos formas de expresarlo. Forma completa y una forma un poco más corta, que es unir el sujeto más el verbo to be. That's it. ¿Qué pasa con los demás sujetos? Ah, para todos los demás yo voy a tener tres formas de expresarlos. ¿Ves? Miren cómo quedan. Digamos que él no está diciendo botas. You are not wearing boots. ¿Cuál sería la forma corta entonces? You aren't. You're not. Bien, primero unimos el sujeto con el verbo to be, like this. You're not wearing boots. O puedo dejar el sujeto tal cual. Y voy a unir entonces aren't el verbo to be con el not. ¿Okay? Tres formas de expresarlo en negativo. Completa. Una forma corta, que es el sujeto y verbo to be juntos. Y la tercera, verbo to be y la expresión not. Las pongo en forma corta, ¿sí? He, ¿qué pasaría con he? Forma completa, clase. Complete form. He's not wearing boots. Hagámoslo un poco más corto. Short form. He is not. He's not wearing boots. Y ahora dejemos el sujeto. Isn't. Tal cual. Unamos. Isn't. Not wearing boots. ¿Sí? Pongamos el ejemplo de ella. ¿Qué pasa con ella? She. Forma completa. Complete form. She is. Is not wearing boots. Not wearing boots. Wearing boots. Short form. She is not wearing boots. Dejemos el she y ocupemos la otra forma. She isn't wearing boots. Wearing boots. Ya van viendo cómo funciona. Solo el sujeto I. Hay dos formas. No existen tres, solo dos. Pongamos un último ejemplo con un plural. Ellos. ¿Qué pasa con ellos? They is, are, or am. They are. They are. They are. Not wearing boots. Hagámoslo un poco más corto. They not wearing boots. They are not wearing boots. Y un poquito más corto sin el sujeto. They aren't wearing boots. ¿Vieron la forma negativa? ¿Cómo la puedo expresar? ¿Cuántas formas tengo? Two or three, ¿ok? La expresión afirmativa, las respuestas o oraciones negativas, ahí no puedo hacerlo corto, nunca. Never, ¿ok? No olviden eso. For affirmative statements, we cannot have a short form. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Para los afirmativos no puedo usar formas cortas. O sea que puedo decir, yo estoy usando botas. I'm short wearing boots. Vamos a ver. Lo voy a poner por aquí, la forma afirmativa. ¿Sí?
Negativas interrogativas. Ya tenemos las negativas. ¿Cuáles nos hacen falta? Negativas están por allá, las interrogativas. ¿Cuál sería entonces la fórmula para las interrogativas? ¿Cómo hago una pregunta? ¿Sí? To be. Look, ajá. Voy a hacer esto. Miren, I'm going to copy and paste this information. And I'm going to switch some information. Hago un cambio. Exactly, me dijeron to be al inicio. Lo vamos a poner en mayúscula. Am, is, or are at the beginning. Like this. ¿Qué le sigue? Subject. The subject plus the verb with the ing plus the complement. Y al final me hace falta algo. ¿Qué question me mark. The question mark. Look. Ahí está. Affirmative, negative, and interrogative. That's it. Ahora sí podemos ir a los ejemplos. What do we have here? Questioned. Veamos las preguntas. I have two types of questions. Y ahora solo vamos a ver un grupo de preguntas con el presente continuo. Las yes, no questions. Aquellas que puedo responder con un sí y con un no, ¿ok? Are you wearing clothes? Yes, I am. Acá es lo que yo les explicaba. Para los casos de afirmaciones, en las respuestas, yo no puedo tener formas cortas. Nunca voy a poder decir, yes, I'm. Yes, she is. Para respuestas cortas, afirmativas, de algún interrogante, no puedo tener formas cortas, ¿ok? Is she wearing boots? Yes, she is. Are they wearing sunglasses? Yes, they are. Negative. Are you wearing gloves? No, I am not. Is she wearing boots? No, she's not. No, she isn't. Are they wearing sunglasses? No, they are not. Or no, they aren't. Okay? Aquí podemos ver entonces afirmativas, negativas. Y preguntas. Questions. Preguntas hasta ahorita. Con la estructura. Questions. Porque ya nos vamos a la última parte de la clase. Questions. O en la práctica tal vez surjan las preguntas, ¿verdad? Vale. En what is teacher, this? Dígame. I'm listening. Yes, I have a question. Go, but subject of animals. Of animals. You know, it or she or he. It can be both. You can use it. And if you know that the animal is a female, you can use she. If you know if the animal is a male, you can use he. So it depends on you. Okay? It's acceptable. Okay, thank you. You're welcome. Vamos a ver. ¿Se comprendió esa pregunta, chicos? ¿Sí o no? If for animals, si para animales uso it, she, or he. ¿Qué ocupo entonces? Animals. Mi respuesta fue, podemos ocupar it, claro. Podemos ocupar she, también. He. Si yo sé que tengo una gatita y estoy seguro que es, no es macho, sino una hembra. Entonces le llamamos she. She is a cat. She is my cat. Y estoy hablando de un animal. Si sé que es un macho, estoy seguro. Entonces ocupemos he. Claro que puedo decir he. Pero imagínense que es una tortuga, un pez. Es un animal, pero ni idea si es él o ella. ¿Qué puedo ocupar? It. It is my fish. Es mi pez. Es un pez. Hay animales que ni idea, ¿verdad?
el género de ellos. Entonces, es aceptable. It, she, or he. Depende de la información que ustedes manejen, ¿ok? And that's it. ¿Sabían que it también se puede ocupar con personas? ¿Sí? ¿En qué contexto creen que ocupamos it con personas? Se aplica también para personas. Tercera persona. Cuando se habla de alguien. Ok, sí, cuando hablo de alguien, pero ¿en qué contexto? No presente. No, porque sabemos si estamos hablando de él o de ella. Que no se conoce. Or babies. Imagínense, es un recién nacido. Okay. No voy a ir a, ok, si tengo la confianza, claro, ¿es niño o niña? Pero ¿y si no? Si no sabemos, ¿qué vamos a hacer? Hey, it is a cute baby. Es un bebé muy bonito. No estoy seguro si es él o ella todavía, ¿ok? Porque probablemente lo estoy viendo en una foto, no tengo a quién consultarle si es niño o niña. Entonces, para no errar y decirle, she is a cute baby. Ay, pero es que es un niño, no es niña. Puedo ocupar it, pero son bien específicos los casos. Solo cuando no estoy seguro. Y solo se ocupa con bebés. Claro, si ya ven a un niño, a alguien que está más grande, y distingo si es él o ella, el pronombre que le corresponde. It. Solo en ese caso, en específico, lo puedo ocupar con personas, con bebés. Yes? That's it. Ahí está. Okay. Es bueno que traigan esas preguntas a la clase, porque información que dé relevancia, claro, con el idioma, y que probablemente no lo van a ver en otro contexto, porque, no sé, no nos queda a veces el tiempo de explicar hacia profundidad. Vámonos, dijimos, a los conjunctions. ¿Y qué es una conjunction? What is a conjunction? ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando? Of course. A conjunction are these words and, but, and so. Me sirven estas tres palabras llamadas conjunctions to link two ideas. Me sirven para enlazar dos ideas completas. Dos oraciones completas. Si leemos esta, it's snowing. Claro, tiene sujeto, verbo to be, verbo con ing. Claro que es una idea completa. Miren esta. It's windy, es una oración completa. It is sunny, idea completa, it's windy, it's cold, it's very cold. Son seis ejemplos de oraciones que si yo las separo y las pongo individual, ¿tienen sentido o no? It's snowing, it's sunny, it's windy, it's cold, it's very cold. Sí, ¿verdad? Tienen sentido las oraciones. ¿Pero qué hago entonces? Puedo comparar. You know, it's snowing and it's windy. ¿Cómo está el clima? It's snowy and it's windy. Está nevando y hace mucho viento. Tienen que tener sentido las dos. Hago la comparación, no puedo decir lo contrario, ¿ok? It's snowy and windy. Por ejemplo, si está soleado, ¿cómo estaría el clima? ¿Cómo es la sensación? It's sunny and it's hot. ¿Y si está lloviendo? ¿Qué podríamos decir? It's raining and... And rainbow. Ok, entonces ven la comparación. Pero, desde que yo digo el pero, es que yo quiero expresar lo opuesto. Lo opuesto a mi primera idea. You know, it's sunny, es soleado, pero it's cold. No es nada usual, ¿verdad? Si está soleado, debería de estar caliente. It's sunny, but it's cold. Pero, ¿a
hay un contraste de ideas. ¿Sí? Y tengo la última expresión. So, es expresar un resultado que muchas veces es consecuencia de la idea anterior. It's windy. ¿Qué pasa si hace mucho viento? It's very cold. ¿Sí? Como está lloviendo, entonces hace frío. It's raining, so it is cold. Como está soleado, ¿qué sería el resultado de estar soleado? Que hace mucho calor. Entonces podríamos decir, it is sunny, so it is hot. ¿Sí? El resultado de mi primera idea me genera la segunda idea. Es como una secuencia de acciones. And, comparo, but, expreso lo opuesto a la primera idea. So, es el resultado de la primera idea. And, but, and so. ¿Y dónde podemos ver ejemplos de estos? Let me take you to the platform. Vamos a analizar bien este ejercicio en la plataforma. Probably you already completed this exercise. Creo que algunos ya completaron esta, ¿verdad? El knowledge checked. De aquí está. 4.11. Y con esto iríamos, creo yo, concluyendo. Vamos a verlo con detenimiento. Miren, el 4.11 es interesante analizar. Instructions, look at the pictures and input the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive. O sea que tenemos afirmativas y negativas. Aquí se une todo lo que acabamos de ver. Let's start by reading this example. Number one, ¿quién está hablando en la conversación número uno? Look. Claire. My name is Claire. ¿Qué pasa con Claire? She is expressing this. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Okay. Sigamos. ¿Qué más podemos decir de Claire? Look at the picture, class. ¿Qué dice Claire en la siguiente expresión? My name is Claire. Vamos, ayúdenme a leer. I'm wearing a green suit today. I'm wearing a green suit today. ¿Y qué más está usando o diciendo? White wallet. Pero de acuerdo a la descripción, sí. I'm wearing high heels too. Muy bien. Entonces, ¿será negativo o afirmativo? Estoy. ¿Sí? Ya tengo el sujeto. Después del sujeto, ¿qué le seguía? Wearing. Verbo to be. Ajá, verbo to be. ¿Después qué tenía? El verbo. Verb. ¿NG? ING. Y luego complemento. Sí, pero como ya tengo el sujeto, solo pongo en orden la idea o la fórmula. Y ahí estaría. Siguiente expresión, dice, it's raining, but, miren, es un contraste, está lloviendo, pero, ¿qué pasa con ella? A raincoat. Is she wearing a raincoat? Yes or not? Sí, anda puesto un raincoat, no, ni siquiera umbrella. It is a suit. Ok, so it's negative, sería, pero yo no estoy vistiendo un raincoat. ¿Cuál es la fórmula? Sujeto. ¿Qué le sigue? To be. To be. Siguiente. Negative form. Negative form. And then, the bear with the ing. ING. And the complement. Bien. Todos, quiero esa seguridad de todos. Abran sus micrófonos y participemos. No tengan miedo a equivocarse, ¿ok?
Next one, picture number two. It's hot today. How is the weather in picture number two? How is the weather? Yes, tell me about the weather. Díganme del clima de la número dos. How is the weather in picture number two? Summer. No, listen, it's how's summer. The weather? Les pregunté por la season o por el clima. How's the weather? The weather. Clima. 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 How's the weather? Hot today. Hot today. It's hot today. Great job. Toshi and Noriko are wearing shorts. Shirts. Okay. Esa es la información que nos comparte. Digamos, it's very sunny. But, es un contraste de ideas, clase. Está muy soleado, pero, ¿qué pasa con él? Muy bien. ¿Están o no usando lentes de sol? No. Vale, entonces, ya tengo el sujeto. ¿Qué le sigue? Subject. Negative form. Después del sujeto, ¿qué tengo? To be. To be. Perfect. To be. Forma negativa, not. Y luego, ¿qué le sigue? El verbo wear, que es el que estamos ocupando en todos los ejemplos. Wear, wearing. They are not wearing sunglasses. Perfect. Picture number three. How's the weather? Díganme del clima. Veamos, analicemos. How's the weather in picture number three? It's windy. It's windy. Great job, it's windy. ¿Qué más podrían decirme? It's windy. It's cold. Sunny. It's sunny. It's cold, probably. Yes, it's cold. Okay, perfect. Revisemos la información de Phil. Phil is wearing a suit today. Perfecto, eso es lo que nos da. Tiene puesto un traje. Ok, me dice he a brown shirt. ¿Tiene o no una camisa color café? He is not wearing or he is wearing a brown shirt. Yes. Yes, yes, right? Entonces es una afirmativa. Sigámosle. La fórmula sujeto, subject, verb to be. Is. ¿Cuál es el verbo que ocupamos para prendas de vestir? Wear. Wearing. And then we have the complement. ¿Sí se cumple la fórmula o no? Sí, ¿verdad? Yes. ¿Y acá qué creen que idea voy a poner? ¿Una afirmativa o negativa? But. Negative. Negative because it's a contrast. Es un contraste de ideas. Está o tiene puesto una camisa café, pero he is not wearing a tie today. Si ven y detenidamente la foto, no tiene una tie, una corbata. No, he's not wearing a tie. Picture number four. Tell me about the weather. Listen, tell me about the weather in picture number four. Cool. Yes, it is cool. For today. What is the season? Tell me about the season. Winter. What? It's a winter, winter, right? It's winter. Yes. Let's read about the information. ¿Qué información nos da el ejercicio? All today. But Katy isn't wearing a coat. No veo ningún abrigo por ahí. Si no tiene un abrigo, ¿qué es lo que tiene puesto? Describamos. No tiene abrigo. ¿Qué anda? She's wearing. Great job. She's wearing. Ahí está la descripción. Vamos, chicos. ¿Qué anda diciendo? She's wearing.
¿Qué es esto? ¿Qué es una sweatshirt? What is a sweatshirt, class? What is that? Sudadera. Sudadera, exactamente. Una sudadera. Casi siempre las llamamos sweatshirts. Aquellas que ocupo para ejercitarme. Sweatshirts. Gloves. And a hat. Is she wearing boots? Anda botas. ¿Qué ven por ahí en la picture? No. No, sneakers. Entonces, oración negativa. She's not wearing boots. She is wearing sneakers. And that's it. Bueno, ¿cuántos habían complementado ya el ejercicio? 4.11. ¿Cuántos lo complementaron ya? Did you complete it? No? Yeah. You think? ¿Quién más lo hizo? Yeah. ¿Sí? ¿O revisó las notas de ahorita? Revisen. Revisen. Sin miedo al éxito, teacher. Revísela. Seguro, o sea, pues, ahorita. Sí. Ya para concluir, revisemos. Vamos a ver cómo van estos chicos. Aquí están. Mis estudiantes, quiero ver cómo van con sus notas. Fíjense que esta sería la conclusión de la sección número 4. Ya voy a ver si hay otros ejercicios. ¡Wow! Sin miedo al éxito, tienen razón, chicos. Es que son otro nivel ustedes. ¿Se las muestro o no? Sí. Yes. Yes. Vale, esto es con ánimos a que nos motivemos a completarla esta semana, porque ya te voy a dar demasiado tiempo para que termine la sección 4. Ya la otra semana venimos a una clase de lunes y hasta el siguiente lunes, el lunes de julio, es que estaríamos dando por finalizada la sección 5. Vale. Alex Yasmin. David, va muy bien, ¿sí? Solo le hace falta la sección número 5. Pero estamos muy bien. Edwin, igual. Solo queda pendiente la sección 5, pero estamos muy bien porque aún no hemos empezado la 5. Fer, solo creería que le quedan 2 ejercicios de la sección número 4 y uno de esos tiene que ser este que vimos ahora. Jenny, la sección, sí, la sección 4. Y acá, recuerden que, ¿cuál era el promedio de notas de cada sección? El 80, ¿verdad? Entonces, por lo menos, que demos el 80% estaría bien, pero sin duda podemos dar el 100%, ¿verdad? Así que Jenny le motivamos para de que revise plataforma y que veamos cuáles quedan pendientes. Y también el examen, el midterm exam, Jenny. Que lleguemos al 80 o al 100%. Guillermo Quesada, ¿verdad que no está en la clase ahorita? No, ¿verdad? Guillermo Ignacio, vamos muy bien, Guillermo. Great job. Perfect, perfect. Gerson también. Ha avanzado bastante en plataforma. Muy bien, Gerson. Jackie. Nos queda la sección número 4. ¿Qué tenemos esta semana? Not here. Luis Alfredo. Igual, solo falta la sección número 5. Luis, vamos muy bien también. Le queda pendiente. Creo que 1 o 2 ejercicios de la sección 4. Y a ver el final. Solo esto, Luis. Vamos muy bien. Vamos muy al ritmo del curso. Ronald, vamos muy bien también. Lo felicito. ¿Ves? Víctor, solo nos queda la sección 4, pero vamos muy bien. Y llegar por lo menos al 80 o 100% de la sección 4. Jocelyn, muy bien. Perfecto, Jocelyn.
Solo hace falta, creería que un ejercicio de la sección número 4, ¿ok? Y así están sus notas. Los felicito por el esfuerzo. Lo van haciendo muy bien. Teacher, ¿y será que puedo avanzar hasta la sección? No duden hacerlo. Incluso si están avanzando en la sección 5, si existen dudas, tráiganlas al grupo, ¿ok? Tráiganlas a WhatsApp durante la semana para que así ya la otra semana que iniciamos la sección 5 solo nos basemos en discusión, ejercicios prácticos y que puedan ustedes dar por finalizado la plataforma antes de concluir el curso. Doy estos minutos para escucharlos. Teacher, tengo una consulta con Gerson y Guillermo, estábamos viendo a dónde quedan grabadas las clases. Ah, muy buena pregunta. Ahorita. Hasta hoy no las han visto. No. Really? Okay, no, no. Let me see. Este es el principiante 1. Let me see. Es que veo que a ustedes no se las han puesto en plataforma, pero les voy a compartir ahorita el enlace de YouTube. Se los voy a mostrar cómo lucen sus su lista de reproducción. Es esta. Sí, antes se podían ver dejadas en plataforma, pero veo que no les aparecen. Así que esta es su lista de reproducción de YouTube. Inmediatamente finaliza la clase, solo espero que se guarde el video, que se procese y la subo a Zoom. Así que les voy a compartir el enlace ahorita. ¿A dónde se los comparto? En WhatsApp. WhatsApp. Ahí están todas las clases que hemos visto. Hasta ahorita llevamos 5 sesiones con la del sábado. Esa sería la sesión número 6. ¿Cuántas nos quedan? 2 more, sí, ya casi. 2 more, right? Ahí está. Vaya, váyanse a WhatsApp. Y ahí está. Ahí pueden ver las clases. Las voy a subir. Esta la voy a subir ahora. Ahora en la noche ya va a estar arriba para que ustedes puedan revisar esa información. ¿Qué otra pregunta? Any other question? No questions? No questions. Solo voy a compartir de las últimas 2 imágenes que tuvimos para que puedan revisar más que todo la estructura de el present continuous, ¿ok? Okay, that's it. So class, this is it for today's class. No olviden, nos vemos cuando el lunes, ¿qué es? Lunes 3 de julio a la misma hora, ¿ok? Monday, July the 3rd, ¿ok? Vamos a estarles haciendo el recordatorio horas antes, si es probable, de parte de inglés corporativo, si no yo lo voy a estar escribiendo, ¿ok? Thank you, class, for coming today. Let's continue next Monday, okay? Bye-bye. Take care. Bye. Thank you very much. See you. Bye. 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 See you Monday. Bye-bye.